¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Tengan todos muy buenas noches. Día jueves ya, terminando esta semana, una calurosa semana, en la cual ha sido muy informativa y agradecemos que usted haya estado con nosotros todos estos días en la pantalla, viendo los videos, la información, las noticias, las entrevistas, por cierto, que nosotros tenemos y también en Facebook ya por sobre los 50.000 personas que nos prefieren, que se informan con nosotros y eso lo agradecemos mucho y sigue interactuando con nosotros. Usted sabe, le respondemos. A propósito también de los que nos preguntaban de entradas para el fin de semana, vamos a tener de Casino Monticello como todos los fines de semana, así que síganos también participando en nuestras redes sociales para poder adquirir esas entradas. En el día de hoy vamos a conversar de una cartera que tiene el gobierno de Chile y también acá, por cierto, con su Seremi respectiva, que es la que traen los lineamientos del ministerio acá en la región de O'Higgins, la desarrollo social, una cartera muy particular en donde la subsecretaria de Evaluación Social nos va a responder unas preguntas y nos va a informar de cómo está la región de O'Higgins, cómo fue el 2018, qué viene para el 2019, en una cartera, a mi juicio, de las más importantes, sin duda, de los gobiernos, porque desarrolla muchas situaciones sociales, como bien lo dice su nombre, y con otras carteras, con la juventud, con los adultos mayores, en fin, con mucha gente que desarrolla la región y también el país. La saludamos y le agradecemos desde ya a la subsecretaria de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, Alejandra Candia Díaz. Subsecretaria, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Roberto, por la invitación. No, gracias a usted. Ya son muchas las subsecretarias, particularmente, que han estado con nosotros. Lo agradecemos que nos prefieran, que puedan informar con nosotros y, por cierto, una cartera, yo ya lo decía en la presentación, muy importante a mi juicio, como es desarrollo social. Particularmente, contémosle, subsecretaria, a la gente, ¿qué es esta cartera de desarrollo social y esta subsecretaría de evaluación social que me parece que es fundamental para el crecimiento de la familia, de la gente, de las personas? Bueno, tal como tú lo señalas, el Ministerio de Desarrollo Social nace a partir de la transformación de Mideplan a Ministerio de Desarrollo Social que lideró en su primer mandato el presidente Piñera. Esto lo que buscó es tener una institucionalidad en el país que estuviese a cargo de la coordinación de la política social. Y en particular, ese es el rol del Ministerio y lo que busca es pensar en el diseño, en las políticas, en los planes que permitan a las personas o grupos vulnerables superar su condición. Y en particular, la Subsecretaría de Evaluación Social que me toca liderar, lo que busca es ejercer este rol de la coordinación de la política social en distintos temas. Uno de ellos, por ejemplo, es la evaluación de los programas sociales, de cómo están funcionando la oferta pública que tiene el Estado en todo lo que es el ámbito social, no solamente en lo que hacemos como ministerio, sino que en educación, en trabajo, etcétera. ¿Cómo lo estamos haciendo para poder abordar estos desafíos? También evaluamos los proyectos de inversión, entregamos los famosos RS que ustedes deben conocer súper bien. También nos toca, y acá es donde nos vamos a adentrar, un tema bien importante para apoyar la coordinación de la política social, que es la caracterización socioeconómica del país. Y esto es a través principalmente de un instrumento que ya es un activo país, que es la encuesta CASEN, que viene desde el año 87 y permite conocer la realidad de nuestros hogares, tanto a nivel nacional como regional, en materia de ingresos, ¿cierto? En materia de su situación de empleo, de salud, de Correcto. educación, de vivienda. Y ahí es donde podemos ver dónde tenemos desafíos, dónde ya hemos superado brechas y dónde afrontamos nuestros principales problemas para poder abordar no solamente desde el punto de vista del Estado, sino que de todos los actores que estamos involucrados en mejorarle la vida a las personas. Sin duda, encuesta CASEN usted nombró, y bueno, hay muchas frases que quedan, ¿no? Y que la gente que nos está mirando en su casa, o vía teléfono, o en su computador, en Facebook, le habrá hecho clic a alguna de esas frases. Más de alguna vez debe haber postulado a algo en la cual la encuesta, las fichas sociales y todo aquello le tuvo que haber tramitado en algún momento con algún asistente, con alguna profesional del municipio, en fin. Por lo tanto, me parece que eso hace sentido a lo que hoy día vamos a conversar con usted a propósito de esta cartera que a mí, reitero, me parece muy trascendente. La región de O'Higgins, subsecretaria, en términos de pobreza, ¿cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo ha ido a respecto del país generando cambios a propósito de esto mismo? Bueno, en la última década la región de O'Higgins, al igual que el país, ha mostrado una baja sostenida en su situación de pobreza por ingreso. Esto quiere decir de que cada vez hay menos hogares que no superan la línea de la pobreza. Correcto. Estamos hablando de que en O'Higgins, el año 2006, cerca de 1 de cada 3 personas vivía en situación de pobreza por ingreso.
Y el año 2017, que es nuestra última medición, solo uno de cada 10 personas, 10,1% de la población de la región de O'Higgins, vive en situación de pobreza por ingreso. O sea, esto evidentemente es una buena noticia. Sí, claro. Porque efectivamente ha mostrado una baja sostenida y que bordea también el promedio nacional, que es de 8,6%. Son cifras bien similares. Pero esto no quita de que tenemos un enorme desafío como país, también a nivel regional, de que persiste, ¿cierto?, un 10% de la población en situación de pobreza por ingreso. El presidente Piñera, en su primer mandato, también buscó, a través de una comisión, complementar esta medición de pobreza por ingreso por otra medición complementaria, que es la de la pobreza multidimensional. ¿Qué es la pobreza multidimensional? Es poder detectar que un hogar, independiente de su situación de ingresos, si presenta o no carencias en materia de educación, de salud, de trabajo, de vivienda, etcétera. Y ahí la región de O'Higgins también mostró una situación que está un poco mejor que la del país. Entre el año 2015 y el año 2017, a nivel nacional y en todas las regiones de Chile, a pesar de lo que se venía viendo en los últimos años de una baja sostenida en la pobreza multidimensional, el año 2015 al 2017 la pobreza multidimensional se estancó. Pero en la región de O'Higgins fue la única región que mostró una baja. Igualmente, tenemos en la región de O'Higgins 18,5% de las personas, o sea, cerca de uno cada cinco personas, está en situación de pobreza multidimensional. Esto quiere decir que, sin importar sus ingresos, tiene carencias o en materia de educación, o en materia de vivienda, o en materia de salud, de trabajo, de redes, o una combinatoria de ellas que lo hace ser clasificado, ¿cierto?, como una persona que requiere de algún tipo de apoyo para poder sacar adelante su situación. Y ese tipo de apoyo, subsecretaria, es un tema que acá la Seremi de Desarrollo Social, Mónica Toro, también desarrolla un trabajo, ¿no? Porque son personas detectadas, ¿no? Porque hay un grupo de personas que usted señala, son personas detectadas, que se ha hecho un trabajo en algún momento. Ahí hay un complemento de información, porque por un lado tenemos esta encuesta, que es una encuesta de caracterización socioeconómica a nivel nacional, que nos da luces de los principales desafíos del país, de los principales desafíos de la región. Y ahí, por ejemplo, para entrar también en ese detalle, por ejemplo, en materia bien relevante, tenemos desafíos en la región en materia, por ejemplo, de educación. Hay cerca de la mitad de la población mayor de 18 años de la región de O'Higgins no ha completado su educación media. Eso evidentemente es una carencia que limita las oportunidades que pueden alcanzar esas personas, ya sea en materia laboral o en materia de calidad de vida en general. Incluso de ellas hay un porcentaje que no ha completado su educación básica, que por ejemplo le impide sacar licencia de conducir. Eso, obviamente, independiente de que la pobreza por ingreso siga bajando y que tengamos una mejor calidad de vida, son desafíos importantes a nivel regional que debemos abordar y debemos buscar las fórmulas de trabajo para poder abordar esta solución. Ejemplo de ello es lo que nos hemos comprometido como gobierno, mandatados por el presidente Piñera y en coordinación con el trabajo con el ministro, es nuestro trabajo en Compromiso País, donde hemos diseñado una estructura de trabajo de buscar entre todos los actores de la sociedad involucrados soluciones para estas carencias, soluciones para estos grupos de personas que, tal como señalábamos anteriormente, independiente de su situación de ingreso, no han podido salir adelante por sí solos. ¿Por qué? Porque el Estado muchas veces no puede solo o no tiene por qué tener el monopolio de las soluciones sociales, ¿cierto? En ese sentido creemos y estamos convencidos, tal como nos dice el presidente, ¿cierto?, que Chile lo hacemos todo, de que entre todos los que estamos buscando, pensando en soluciones, podemos llegar a mejor puerto para poder superar esta situación. Ahora, respecto a lo que tú señalabas de identificar, etcétera, en ese sentido también nuestra subsecretaría y el ministerio tienen un rol importante que dice relación con el famoso registro social de hogares, donde las personas en el fondo que quieren acceder a beneficios tienen que poder ser en el fondo calificadas para poder saber a qué nivel socioeconómico pertenecen y por eso para saber si tienen o no acceso a los distintos programas y apoyos estatales. De hecho, el ejemplo que usted da, subsecretaria, disculpe que le interrumpe, me parece trascendente porque uno conoce muchas historias, sobre todo de campo, de gente rural, donde el joven no termina tal vez en la enseñanza media, como usted señalaba, como ejemplo tal vez la licencia de conducir. Hay un tema muy trascendente ahí porque con la licencia de conducir se puede generar, y por eso le digo, se conocen muchas historias donde con la licencia de conducir o tal vez sin ella en algún momento generó un trabajo, y ese trabajo que generó el joven permitió el tema económico para su familia y en lo personal, y poder obtener finalmente su licencia media y a posterior postular finalmente a un tema de estudios superiores. Así es. Ruralmente
se ve mucho eso, porque hay familias que son emprendedoras, que tienen su huerto, que tienen su pequeña empresa y que crecen en aquello, y los hijos son los que van heredando estos temas y finalmente terminan trabajando en esos temas. Y me parece trascendente en ese tema que finalmente la subsecretaría esté enfocando y tenga como ejemplo lo que usted me acaba de señalar, porque claramente es una forma de salir adelante. Sí, bueno, justamente es el desafío que nos impone esta medición de la pobreza multidimensional, que busca a través de esta encuesta de caracterización socioeconómica que nos toca liderar desde la subsecretaría, poder entender que independiente de la situación de ingresos, que evidentemente es nuestra primera prioridad, o sea, sí, no nos podemos olvidar que a nivel país persiste un 8,6% de la población en situación de pobreza por ingreso, y en esta región más de un 10% de la población está en esa situación. Pero hay muchas veces que, habiéndose superado el nivel de ingresos, el umbral de la línea de la pobreza, hay carencias que son relevantes que incluso pareciesen haber sido superadas ya con mucho tiempo. Claro. Otro ejemplo de ello es el acceso a servicios sanitarios. Uno podría llegar a pensar de que Chile no es un país donde ya no hay agua potable o donde no hay acceso, cierto, a un baño o acceso tal como a poder contar con la infraestructura de poder contar con una llave en la casa. Es algo que uno cree que ya está superado en el claro país. Pero aunque tú no lo creas, esta encuesta es la que nos permite saber que cerca de 1,5 millones de personas todavía en Chile no tienen acceso a servicios sanitarios o agua potable. O sea, hemos superado, hemos crecido como país, no hemos superado, pero persisten carencias que tenemos que ver cómo abordarlas para poder superar esta condición y sacar adelante los que no pueden salir adelante por sí solos. Y en ese sentido, vuelvo a insistir, estamos muy convencidos de que acá el Estado tiene que buscar socios, tiene que buscar aliados, tiene que nutrirse desde otros actores de la sociedad que también están pensando en cómo mejorarle la vida a las personas. Claro. Fundaciones, organizaciones de la sociedad civil, ¿cierto? La ONG, las universidades, los académicos, el sector privado, muchas veces quieren, tienen ganas, herramientas, inteligencia para poder aportar en este desafío y entre todos tener de hacer de Chile un mejor país. Dentro de la ignorancia que uno tiene dentro del tema, a propósito de los porcentajes que usted señala, los extranjeros que llegan a la región de O'Higgins, sobre todo en esta época estival donde se aumenta mucho el tema de los temporeros o temporeras y hay familias ya consolidadas, ¿son tomados en cuenta? ¿Son parte de...? Sí, de hecho la encuesta de caracterización socioeconómica, la última encuesta de caracterización socioeconómica dio cuenta que en la región de O'Higgins, a diferencia del promedio país, que ahora bordea un 4,4% de la población, es población migrante, la encuesta que hacer nos permitió conocer de que menos del 2% de la población de O'Higgins es población migrante. Ya. O sea, efectivamente este es un desafío que tenemos a nivel país, que usted bien sabe que el presidente Piñera se ha hecho cargo desde el primer día en esta materia para poder tener una migración segura, para poder tener en el fondo una migración ordenada y aquella labor, tremenda labor que estamos haciendo como gobierno mandatados por el presidente en esta materia. Pero lo bueno de esta encuesta es que efectivamente también permite conocer dónde están las carencias, dónde están las vulnerabilidades de todos los que habitan en este territorio, en nuestro territorio, no solamente de los chilenos, sino que también de quienes han nacido en el extranjero. De hecho, subsecretaria, acaba de finalizar hace una semana un torneo sudamericano a nivel internacional acá y vimos que al no estar Chile en la última fase, los locales fueron los venezolanos, los colombianos también se tomaron el estadio, por lo tanto ahí uno puede ver que más allá que haya venido muchos venezolanos, colombianos desde Santiago tal vez, pero acá en la región de O'Higgins sabemos los que vivimos acá que son muchos los que están llegando, se han quedado ya por largo tiempo y por lo tanto han hecho familia y por eso iba la pregunta particularmente. Y usted hablaba de las carencias, de situaciones bien puntuales que hay que mejorar. En esta encuesta que hacen en los últimos antecedentes que hay revela que los niños y niñas y adolescentes tienen mayor situación de pobreza en particular. ¿Qué se está haciendo ahí? ¿Qué se trabaja? ¿Cuáles son los programas que hace la cartera? Bueno, así es. Justamente la situación de pobreza de nuestros niños es una situación que nos sigue preocupando. Es una realidad que vemos sostenidamente en el tiempo y que no se ha podido superar. Y que efectivamente nosotros desde nuestra misma cartera, existe la Subsecretaría de la Niñez, que está recién instalada, ¿cierto? Y que es una cartera que está hoy día organizando un despliegue, primero piloto, para después escalarlo en 12 comunas con oficinas locales de infancia preocupadas de la prevención, ¿cierto?, de la protección del desarrollo de nuestros niños de tal manera de poder detectar a tiempo y ahí con el apoyo de nosotros como Subsecretaría de Evaluación Social a aquellos niños que puedan ser vulnerados en sus derechos y poder entregarle herramientas a la familia para poder en el fondo tener una situación mejor en materia de infancia en el país. De hecho, en Requino está una de las así dos es oficinas, ¿no? Así, una de las dos oficinas va a estar en Requinoa. Qué bueno. Y va a estar alimentada. Nosotros, tal como yo te contaba anteriormente, la Subsecretaría de Evaluación Social
en coordinación con la Subsecretaría de la Niñez, ¿cierto? Estamos trabajando en el diseño de un instrumento que le hemos denominado Alerta de Niñez, que permita entregar, apoyar el trabajo en terreno de estas oficinas para poder contar con información oportuna de quienes pudiesen tener un riesgo de vulneración de derechos, de tal manera de poder entregarle herramientas a tiempo a las familias que así lo decían, ¿cierto?, de poder prevenir esta situación de vulneración de derechos de la infancia y de tal manera de poder superar la condición de pobreza de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Y qué bueno que esté en Requinoa, por descentralizar un poco. Así es, las 12 oficinas están localizadas a lo largo y ancho de nuestro país, y bueno, tal como te decía, buenas políticas públicas parten con pilotos, de tal manera aprender de esta experiencia de estas 12 comunas de escalar, corregir a tiempo, no tener un despliegue nacional inmediato, poder corregir las acciones, poder aprender de esa experiencia y poder escalarla en la medida de que esta experiencia vaya siendo exitosa a nivel nacional. Correcto. ¿Y cuál será el rol ahí de esta oficina? ¿Ser una pequeña seremía tal vez, información? Esta oficina lo que va a buscar es poder entregarle a las familias las herramientas, la coordinación. Ya. No nos olvidemos de lo primero que conversamos. Sí. ¿Cuál es el rol del Ministerio de Desarrollo Social? La coordinación de la política social. El lograr que aquella población vulnerable tenga una acción coordinada por parte de no solamente lo que hacemos como ministerio, sino también como educación, salud, trabajo, etcétera. Entonces, estas oficinas locales de niñez lo que van a buscar efectivamente es poder tener la coordinación intersectorial necesaria para entregar las herramientas, la oferta pública y la oferta también de la sociedad civil o la que sea necesaria para poder apoyar posibles, en el fondo, vulneraciones de derechos y también entregar herramientas de prevención y de protección de los derechos de la infancia tal como lo mandata su normativa. Canalizar todas estas herramientas que pueda tener la gente, no solo más allá que vaya a estar en Requinoa, no solo de ese sector, sino que de toda la región de O'Higgins, que es tan amplia, el sector costero y tan ancha, que en el fondo cuesta llegar a algunas comunas como Navidad, Lolol, tan apartadas de lo que es el centro de la región de O'Higgins, pero claramente es una buena noticia que en Requinoa haya una de estas 12 oficinas entonces de la niñez, que va a estar ubicada entonces ahí, reiteramos, en la comuna de Requinoa. Los mayores problemas que se ven en la población de nuestra región, subsecretaria, ¿cuál podrían ser? Hemos hablado de varios ya, el tema de la niñez, el tema de la adolescencia. ¿Cuáles son los problemas principales? Bueno, tal como yo te comentaba, esta es una región que tiene un desafío importante en materia de escolaridad. Lo comentamos ya, o sea, y también tiene desafíos, bueno, vuelvo a insistir, independiente que los indicadores puedan... se están viendo mejoras sostenidas en algunos indicadores, igualmente es desafío. Estamos hablando de 1 de cada 10 personas persiste en situación de pobreza por ingreso, en casi de 1 de cada 5 tiene situación de carencia en pobreza multidimensional. Hay un desafío también en servicios sanitarios, hay desafíos también en distintas materias que nos buscan, ¿cierto? Nos invitan al ministerio y a la coordinación que como ministerio hacemos de la política social, de poder entregar las herramientas, los instrumentos, los programas de apoyo, o de también a nosotros como subsecretaría nos toca buscar mecanismos de cooperación efectivos desde la sociedad civil para estar juntos en este desafío de la superación de la pobreza y de mejorarle la calidad de vida a los que más lo necesitan. Y los municipios, ¿no? Me parece que son trascendentes también a propósito de detectar algunas situaciones puntuales que es muy probable que ya la Seremi de la región los tenga detectado, ¿no? Como institución, pero sin duda que siempre los municipios son un canal directo para finalmente poder llegar a y detectar, ojalá no, pero siempre se detectan situaciones nuevas, digamos. Así es. Así que me parece que es trascendente esa comunión que hay entre esta Seremi, entre esta cartera y también los municipios. La oficina local en Rancagua está ubicada en Germán Risco con Alcázar. Ahí la gente en Rancagua la conoce o la gente de la región de O'Higgins sabe que ahí en esa esquina está la Seremi de Desarrollo Social comandada por Mónica Toro como Seremi, y a nivel de internet me parece que también desarrollosocial.cl, ¿no? Ahí es una página donde uno puede ingresar, siempre lo decimos, más allá de situaciones en donde hay gente que tal vez en su domicilio no tiene internet, pero hoy día ¿quién no tiene un celular? Y particularmente el celular hoy día con internet ayuda mucho a poder ingresar, a poder buscar dónde quedan las oficinas para poder informarse. Ya vamos a tener la de Requinoa, en su momento se dará también la dirección y todos los lineamientos de lo que significa esa nueva oficina de la niñez. El 2018, subsecretaria, ¿cómo lo evaluamos? ¿Lo evaluamos positivo mirando a lo que está comenzando en el 2019? Bueno, justamente nosotros ahora vamos a tener pronto
una manera de poder saber cómo lo que hemos hecho durante estos años, porque este año de nuevamente encuesta que hacer. El año 2019 vamos a tener nuevamente, vamos a medir entre noviembre del 2019 y enero del 2020. Se hace un despliegue no ministerial, sino que esto, bueno, se licita, se contrata, etcétera, pero en 80.000 hogares más o menos a nivel nacional, para poder conocer nuevamente qué está pasando en nuestro país, cómo estamos en situación de pobreza por ingreso, cómo estamos en situación de pobreza multidimensional, ¿cierto? ¿Qué ha pasado en materia de carencias, en materia de educación, salud, trabajo, vivienda? Estamos trabajando arduamente para poder tener este instrumento preciso, de manera oportuna, efectiva, y poder conocer un poco lo que ha pasado en este tiempo. Por lo pronto, bueno, evidentemente tú sabes, estamos trabajando en base a este diagnóstico y conocimos respecto a aquellas falencias y carencias más importantes, todo el despliegue que estamos haciendo en materia de infancia, ¿cierto? Tal como nos mandató el presidente desde el primer día, a poner a los niños primero en la fila, porque evidentemente su situación de pobreza, la vulneración de derechos que habíamos visto en los últimos años, nos obligaban y nos exigían a hacernos cargo de esta situación. Y como ministerio, bueno, estamos con todo este despliegue, tal como yo te decía, convencimiento absoluto de que el Estado no está solo en este desafío. Es por eso que hemos, durante todo este año, trabajado en estas mesas de compromiso país, que son 16 mesas con 16 temas de 16 carencias distintas que siguen aquejando a nuestra población. Escolaridad, servicios básicos son solo dos ejemplos de estas 16 mesas, y buscando soluciones entre todos los actores de la sociedad para poder ser implementadas a la brevedad posible y poder tener buenos resultados durante el año 2019 respecto a lo que hemos estado trabajando. Sí, con la subsecretaria de Educación Parvularia tuvimos muchas noticias a propósito de eso. Bueno, claro, ahí va a haber mayor cobertura, ¿cierto? Correcto. Hay un proyecto de ley recién ingresado para poder, en el fondo, tal como nos ha mandatado el presidente, desde todas las carteras, poner a los niños primero en la fila. Sí, de hecho, un par de semanas atrás la tuvimos acá también y de verdad también nos trajo esas noticias y nos informó mucho a propósito de poner a los niños primero en la fila como lo ha querido el gobierno. La encuesta que hacer, entonces, está una encuesta presencial, ¿no? Es una encuesta presencial que, vuelvo a insistir, se hace cada dos años. Correcto. La última fue el año 2017, entonces estamos preparando todo el equipo. Bueno, suena como poco frecuente, pero aunque tú no lo creas, nosotros llegamos en marzo del 2018, el proceso de la encuesta que hacen no para nunca. ¿Por qué? Sí. Porque la toma de encuesta fue el año 2017, termina la toma de encuesta en enero del año 2018, se procesan los resultados, hay toda una iteración respecto a la manera de cómo se entregan estos resultados, luego se entregaron en agosto, y ahí mismo parte el proceso de el trabajo a base de licitación, la presentación a la Contraloría. Correcto. Para poder llegar a tiempo, porque es muy importante que la toma de muestra sea en los mismos meses, de tal manera de poder asegurar la comparabilidad del instrumento en el tiempo. Sí. Entonces vamos a llegar de todos modos al 1 de noviembre con la primera encuesta de toma de muestra y poder tener resultados lo antes posible para poder contribuir en el diseño efectivo de la política social de llegar a quienes más lo necesitan. Y sin duda, acercándonos a noviembre de este año, vamos a tener información por parte de la Seremi, donde ya las puertas abiertas para que venga a contarnos de lo que se va a tratar entonces y cómo debe la gente esperar que lleguen las personas del equipo de trabajo para poder generar de muy buena manera esta encuesta que hacen. El rol de los medios en ese sentido es tremendamente relevante, porque efectivamente la precisión de la encuesta depende de este trabajo en terreno y de que se responda y se atienda a los encuestadores y que se responda, y efectivamente el despliegue es a nivel nacional, se busca una muestra que sea representativa para también a nivel regional, y por ende va a haber un despliegue en la región que parece del todo necesario que ustedes nos puedan apoyar en esta materia. Sin duda, así estaremos. Por cierto, atentos de lo que va a ser esta encuesta que hacen. Bueno, y en el día de hoy tuvo visita acá en Rancagua, tuvo muchas actividades en la Intendencia, en el Salón Prat, por la mañana también estuvo en muchas actividades conversando con los grupos de trabajo también que tiene la Seremía, ¿no? Así es. Estuvimos con el grupo de trabajo, sobre todo en particular del equipo de inversiones de la Seremía, que son los encargados de hacer la evaluación de los proyectos de inversión pública, de tal manera de asegurar de que no solamente tengamos harta inversión, porque nos importa mucho como país poder invertir, sino que tengamos buena inversión, ¿cierto? Entonces, el que pasan los proyectos por ahí permite asegurar de que los proyectos son rentables socialmente. Eso significa que la situación con proyecto implica e involucra una mejora a esa población que respecto a la situación sin proyecto. Eso es muy simple, y es un equipo que tiene
cerca de 4 décadas de experiencia, que ha pasado, ha visto pasar un montón, no solamente de gobierno, sino que infinitos proyectos, y tiene una responsabilidad enorme, y que en la cual estamos trabajando para poder apoyar de mejor manera este proceso de evaluación y apoyar también a quienes formulan proyectos a través de esta experiencia de poder relevarla a las instancias oportunas. Sin duda, de hecho ahí hay un par de amistades en esa seremía, con mucho cariño los saludamos, y que es, como usted dice, un par de décadas que trabajan ahí, me parece que es trascendente, más allá del gobierno de turno, que estén trabajando y conozcan la región, en su avance, en su crecimiento, en la expansión hoy día con los migrantes, en fin, hay una cantidad de cosas que de verdad se valora que así sea, y que sea una cartera que tiene que tener un equipo muy consolidado y comprometido, porque de verdad, vuelvo a insistir, hoy día con esa amplitud que tiene, porque antes tal vez no era tan amplio en cuanto a lo que abarcaba a nivel país, hoy día me parece que abarca mucho la Seremía de Desarrollo Social. Bueno, subsecretaria, le quiero agradecer que haya venido a estar con nosotros, las puertas abiertas para usted en particular cuando vuelva a venir a la región de O'Higgins y toda la gente que trabaja acá en la región en esta importante cartera. Así que muchas gracias por haber venido. Gracias a ti, Roberto, y bueno, insistir en esto, tal como tú señalabas, en noviembre a ver si tenemos otro despliegue respecto a la toma de encuesta de que va a partir. Sí, claro, ¿no? Y mucho antes de noviembre, por lo menos unas 2 o 3 veces más durante el año hay que estar acá para, de todas para conversar, traer tal noticias. Tal como nos ha mandado el presidente Miller, estar correcto, presente, estar en informar terreno a toda la gente de lo que pasa, lo que hay que hacer, para estar siempre pendiente de no solo desarrollo social, siempre lo decimos, de todo. Aquí tenemos mucho core que viene, conversa, y este tema de la, como señalaba usted, asignación de dinero, la importancia, la relevancia de eso, la tenemos muy clara como medio de comunicación. Nos gusta eso, de que nos informen, de que nos cuenten, y nosotros también culturalmente estamos muy ahí a la mano de lo que significa esto. Así que muchas gracias por haber venido. Gracias a ti, Roberto, por la invitación. Y a ustedes también, muchas gracias por estar en sintonía junto a nosotros. Mañana otra interesante entrevista también, finalizando ya la semana acá en GTV Televisión. Y recuerde siempre que la noticia de último minuto está acá en nuestro canal. Que esté muy bien.